Estad delta tamid, le cae bene Adam la abodat Hashem Baraj Es una persona que tiene un propósito de siempre acercar otros <coughs> al servicio de Hashem. Sarich lishmor bene <coughs> Adam. Tiene que tener cuidado de que las clipot de su alumno, no lo vayan a atacar a él, no le vayan a hacer daño. Eh, nosotros vemos ayer, según lo que estudiamos ayer, me podía haber hecho una pregunta. David Amelech era un gran sadik como muchos otros saddiquí. Rabin Nachman, mi seguro era un gran sadik y sin embargo, tenía muchos enemigos. Entonces, según lo que estudiamos ayer, los enemigos vienen. Cuando la, persona, cuando la persona tiene pecado y eso hace los enemigos, que si en la naturaleza hay algo inbuilt para que cuando la persona no se comporte o se comporte en contra de la voluntad de Shem, el, 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 el mundo de la naturaleza se le viene en contra. Y eso es una ayuda, dijimos ayer, para que esa persona vuelva en el camino. Es lo mismo que un espejo. Tú tienes una persona. Eh, está comiendo, le salta un pedazo de, de tomate en la camisa y, y se la mancha y le estropea y le estropea el chambas. Ahora la persona esa se mira en el espejo y ve que tiene una mancha. ¿Sí? Sí. Ahora tiene sentido que limpie el espejo? <laughs> el espejo. No tiene ningún sentido. Pero el espejo tiene una mancha, la mancha de la camisa no sí. sí. Pues nosotros dijimos, lo estoy explicando una muy simple, pero es lo más breve y, y con eso lo comprendes, que la persona tiene todo lo del pelo y todo el rollo que explicamos ayer, que es un mapul que tiene dentro de la cabeza, acá solo Ju le hace un reflejo, ¿sabes? él se ve en el espejo, el mundo le habla así, él se cree que se va a quedar igual, pero sin embargo, cada vez que vaya pecando pues la, la gente lo van despreciando, mala naturaleza, no tiene éxito, no tiene sentido del humor, no tiene, no tiene parnasal, la mujer lo quiere dejar, en fin, un desastre. Pero eso es lo que estamos diciendo. Y si la, el propósito de esto es que la persona después el chapas, se quite la camisa, la meta a la lavadora y la lave, y no que le vaya dando al espejo, porque eso por mucho que le den no lo va a limpiar. Y si la persona comprenda que el espejo no está sucio, el espejo es Hashem que le está ayudando a través de la naturaleza, del mundo a su alrededor, para que hagaste ¿me comprendéis? Entonces, en ese caso, un saddig no debería tener enemigo, puesto que un saddig no peca. ¿Por qué tiene enemigo? Entonces, Rabinazman te lo explica aquí. Te lo dice muy simple. Si tú tienes personas que son alumnos, que no están al nivel tuyo, muchas veces puede ser eh, personas que están muy lejos de Hashem, que no guardan Shabbat, pero todo el mundo tiene un elemento. Todo el mundo tenemos, desgraciadamente, ya estudiaremos un elemento de abodazar Habíamos explicado también: una persona que, que pierde, que no tiene tiene una mella corta, que enseguida se enfada, es como si fuera Obed Abodayar. Una persona que tenga Gabá es una persona que, que es también es Obed Abodayar. Aquí sí que tú le puedes enseñar a Torah a personas que estén muy lejos, personas que se crean que están cerca, pero también están lejos, por las misdot, las malas misdot. Y puede ser un goy también que te venga a picar la puerta y te diga, mira, quiero que me enseñe Torah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la contestación a la pregunta. Las clipotes están comiendo a esta persona. Y tú vas a coger a esta persona y tú le vas a enseñar para que se aleje de las clipot. Ahora hay un problema. Las clipotes, ¿dónde comen ahora? ¿Qué le está enseñando? Es el problema. El, 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 las clipots ven ahora, dice: Mira, aquí hay un culpable. Aquí nos están quitando la comida de la boca porque está un tétrica aquí, están siendo Torah esta gente. Y mira lo que está pasando, nos va a dejar de hambre aquí. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, las personas, son que dice Rabinasman Asman: ¿cómo protegerte cuando tú enseñas Torah? Para que no te pase una cosa así, para que no te venga a atacar. Eso es lo que le pasó a Rabin Asman. Es inevitable a un cierto grado. Rabinasman Asman invitaba a eso también. Él lo dijo varias veces. David Ameleje, igual, tú hay David es un tipo de tzaddik, que él, todo su propósito era ayudar a los demás. Por eso que es un rey. ¿Qué es lo que representa un rey? Un rey representa una persona que baja al nivel más bajo y, y atraiga todos los elementos hacia Shem. Por eso que tuvo, es merecedor David ser el Mashiach. Mashiach, ¿qué? Es una persona que va a traer todos los elementos del pueblo, y por muy lejos que estén hacia Yemen, pero no solamente eso, el mundo entero lo va a traer a los goyim también. Así que el magías tiene que saber hablar con personas que están muy lejos de allí. No es un, un tío que está acostumbrado a estar en un gueto, en un colel, y no sabe hablar con personas que no son religiosas. El magías tiene que saber hablar con todo el mundo, si no, ¿qué éxito va a tener? No puedo hablar con nadie. Si sí, el magías tiene que ser una persona como Dimos se mete bajo la mesa contigo, si yo soy un pavo como tú, y después, poco a poco, te saca de ahí y tú ves su grandeza. Ese es el propósito, eso es lo que se llama un buen maestro. Por eso tú vas a ver que una persona es verdaderamente una persona que está a un nivel muy alto. Te dice en la Kabbalah está escrito: contra más bajo pueda bajar esa persona, más alto es el nivel. ¿Por qué? Porque es muy simple: porque para poder llegar a un nivel muy bajo, tú tienes que conocer el propósito de Hashem. ¿Cuál es el propósito de Hashem? De acercar toda la veridad a que lo sirvan a él. Vamos a seguir. ¿Me estáis comprendiendo cómo se cómo se hace todo uno ahora, Todas estas torot? Eh, vamos vamos a seguir. Primero vamos a leer un poco, luego volvemos. ahí del porque este hombre que tiene como propósito de hacer nefashot, que si hacer nefashot es como crear un ser humano nuevo. Esta persona está lejos, no tiene una más, no tiene nada, no tiene comprensión, no tiene cercanía a Shem. ¿Dónde se aprende la palabra la azot nefashot? nefesh ayer a Te dice, el, 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 el medrash te dice que cuando estaban a Abraham y sara en Harán. Ahora, Harán, ¿por qué se llama Harán? Es porque Harón af Olam. Que si ahí se hace el, 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 la esencia de Harán, el Abodazara, que lo que enfada a Hashem, el alejamiento de Hashem. Cuando ellos vivían en Harán, pues tenía un propósito. Abraham, vino te dice el medrash Guiyere Anashim Él tenía una yeshiva de Baalet Shuba. Todo el mundo. Y enseñaba torá a todos los hombres. Besará et Es lo que te dice. Ahora Harán, como dijimos, es Harón, que en el cielo Rashi te dice despierta en Hashem un enfado. ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué lo ¿Cuál es el propósito de Abraham y Sara? ¿Por qué enseñaban Torah? Te dice el medrash Abraham besará le lehamti que Haronaf Hashem al yede bene Adam la Hashem yo dice: Hashem está enfadado con el mundo. El mundo se está quemando. Entonces, para que Hashem no destruya el mundo, porque Hashem no tiene ningún interés, que hayan personas que no le sirvan a él, crea un mundo para que nosotros le sirvamos y a través de eso tengamos contacto con su bondad y nos pueda beneficiar de todo el bien que Hashem tiene en, su, en sus palacios. Pero si el mundo no está listo para eso y va en contra de eso, pues Hashem dice: Mira, acabo con el mundo entero. Abraham y Sarah vieron eso y se tomaron el propósito de acercar, de adulzar ese enfado. Para que Hashem no se enfadara con el mundo y no lo destruyera, entonces empezaron a enseñar Torah. Ahora te dice, vamos a seguir. Entonces, Etan Nefe, eh, tiene dos do explicaciones. Una mm. es la simple. Porque cuando una persona, tú le enseñas Torah, es como se convierte en tu hijo. Y ahora miraremos por qué. Es como si tú, la, la Torah te dice, cuando una persona enseña Torah, es como si tú lo traíste al mundo. Y vemos, por cierto, que la persona que te, en un caso, que si un caso extremo, para, para demostrarte la grandeza de una persona que te enseña Torah, si tiene tu padre que se está ahogando, un caso extremo, dice la Mishnah, y se está ahogando tu raba, ¿quién tiene que ser antes? a tu rab diría que tu padre es ¿Por qué? porque aquí sí tu padre te trajo a este mundo pero el rab te va a llevar a holamapá no estamos hablando si el padre es un tamijaham también entonces no hay problema son casos extremos para demostrar nada más la importancia que tiene que la Torah te dice etan nefesh ayer azubeharán si sí, tú creaste a esta persona Una sustracción. Sí, habla rápido. No, Asus de Mjanticún, dice Sí, también. Pero está escrito Azú. Sí. Entonces, ahora va a comprender por qué. En el Zohar está escrito: muchas veces hay personas que no tienen hijos. Y cuando él y la mujer tienen relaciones íntimas, crean seres humanos en este mundo. Tienen muchos bebés ellos en el mundo. Y esas personas luego se convierten en sus talmidim. Se ve muchas veces eso. Por ejemplo, si estudiaste alguna vez Hasidut o, o, o Kabbalah, vas a ver que en esencia Rivka es la hermana de Isaac. El padre de Rivka es Abraham. Pasa que quién la trajo al mundo? Betuel y su mujer. Pero eso es en el, en el, en el, en el, eh, como el que abre un cajón y saca un cuchillo. Eso no es verdaderamente el padre. El verdadero padre de la grandeza de Ribka y Abraham. En otras palabras, Ribka es la hermana de Isaac. Eso son cosas profundas, no meten eso. Es para explicar nada más que lo hiciste en Nefeshana, su Tú puedes tener una persona que iba a un sitio, tiene hijos, por ejemplo, y todos los hijos que nacen son de él, en un sentido real. Y los padres son como... Biológicos. Como que abre un, un cajón y saca un cuchillo. Igual. No, no hay gran, hay muchísimo más gran que eh, entre el sadik y esa persona que con el padre, porque con el padre no tiene ningún queje, nada más la, la carne y los huesos, eso pero en el, la esencia de la persona no tiene nada que ver con el padre, el sadik que lo trajo al mundo, en fin, eso no lo mete en eso, vamos a seguir adelante. Ahora te dice, hubone, dice, el tzaddik o la persona que enseña Torá estás, estás construyendo, ¿qué es lo que une un Ejal une Un Ejal ahora se ve el primer ejemplo del Ejal en el Mishkan. Cuando pecamos con el aegel, ¿qué es lo que hizo Moshe Rabbenu? Resultado de eso, presencia divina suba a los cielos y nos deja sin, sin shiná Entonces, Moshe Rabbenu a Hashem le dice: tiene que hacer un Mishkan. El propósito del Mishkan que hizo Moshe Rapé no es para qué. Para que vuelva a la Shhiná a un sitio donde nosotros, merecedores o no merecedores, tengamos la Shhiná con nosotros, puesto que ya no somos merecedores y se fue la Shhiná a los cielos. Entonces Moshe crea una, una nueva casa, la casa original, corazón de cada judío y judía. Shhiná en el hogar, presencia divina pecamos con el Hegel Dipacha Arrival Moshe hace el Mishkan ahora nosotros ahora el primer templo el segundo templo se destruyó desgraciadamente estamos esperando el tercer templo el tercer templo es algo muy especial ¿Cómo se construye el tercer templo? El tercer templo se construye a través de que los Tzaddikim, maestros Rabbanim enseñen Torá y a medida que vayan enseñando Torah, esas personas se vayan casando, tengan hijos, construyan un hogar, hacen un hogar para Yem en sus casas. Cuando haya un número suficiente de judíos que los rabbanim, los, tal, los morim, hayan acercado a Yem, entonces ya hay bastante presencia divina para construir el templo. Esa es la idea de que. Nosotros decimos, bajo la jupa se parte el, el, el vaso. ¿Qué es la idea de partir un, un vaso, un clí de, de cristal? Es que se, se, se destruyó el templo por falta de que duya en el hogar. Y nosotros, al partir el vaso, estamos diciendo, no este hogar va a partir vasos, sino es todo lo contrario, un que Nosotros estamos aquí para construir. Te dice más, te dice la que más, el que alegra al Hatán Bekalá. Es como el que sí. está construyendo un templo. Jerusalén. Está poniendo ladrillos para construir el templo. ¿Por qué? Porque esa es la idea. La idea es que a través de las enseñanzas de la Torá, tú vayas a meter dentro del corazón de todos los judíos y judías que tú vengas en contacto, como Isabraham vino, Abino, Nefes, Entonces, cuando haya un número suficiente de judíos y judías que tengan en presente en su corazón, en su hogar, las gimnasias llorar. Benehem, entonces acabó su eruzón, manda al Mashiach para construir el templo. Ese es el tercer templo. Entonces te dice aquí Rabbenu, te dice, la idea esa, la razón por la cual nosotros, cada judío judío, tiene una obligación de enseñar lo que sabe, y tú vas a ver, todos los grandes Rabbanim, eso es su, su meta en la vida, es reunir judíos para enseñar y estudiar toda junto. Con, con el propósito de construir el tercer Betamidas, Por eso que se llama Kodesh. Cada judío que tú enseñas Torá, tú estás construyéndole como un armario donde se pone el Sefer Torah en la sinagoga o en el Betamidas. Tú le estás metiendo una Torá dentro de su corazón para que finalmente ese judío contribuya a la construcción del tercer templo. Por eso que se llama Kodesh. Dice sí, este comportamiento, esta enseñanza se llama Ejal Kodesh. de Dejú boné, y él enseña, y él está construyendo con su enseñanza behina, una Bejiná de Ejal Kodes. de Ze ¿Qué es lo dice Kodes? Nosotros normalmente, aquí le decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. 2 nada más que Kadosh 2 Nosotros no le decimos Kadosh no a nadie. Haz Shalom, K2 a más dice, bueno, ¿qué quiere decir un es kodesh? ¿Qué quiere decir esto? Por muy santic que sea, te dice, sí. Cuando venga el Mashiach, no todo el mundo, desgraciadamente, como sabemos, que así no sea, que todo el mundo sea bueno. Pero te dice el Pazuk, ahora lo leeremos y lo explicaremos, que Dejan notar y los que queden en Jerusalén y en Ahora, la explicación simple de esto es, te dicen los lo grandes, todos los grandes, todos todo los grandes, te dicen que una persona que nada más que haga una misma en los tiempos que nosotros vivimos, una persona que se sienta a estudiar Torah, una persona que haga sedaka, una persona que sea shmirat Taináim, no mire lo que no tiene que mirar, todo eso. Nada más que una misma se considera igual de grande que el Washington, que Richmond, varios hay. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil. Esa es la idea. Por ese camino vamos, pero nosotros vamos a estudiarlo esto de una manera un poquito, un poco, un poco diferente, porque hay muchas interpretaciones. Pero esa es una de las interpretaciones. Ahora te dice, Haynu Adam de aliado ¿Qué dice? Una persona enseña Torah, pero desgraciadamente no todas las personas a que tú le enseñes Torah van a quedarse a ese nivel. Pasa muchas veces, personas entran en Yeshivot, están muy cerca del Rosh Yeshivot. Desgraciadamente, otros no, otros se vuelven todavía más fuertes. Entonces te dice: aunque tú hayas hecho mucho esfuerzo, las personas que se queden dentro de lo que tú le enseñaste, <Susurra> af al que si sí? habrá muchos que desgraciadamente pierdan el camino, se salgan del buen camino. <Susurra> af al <piken."> no obstante, <Susurra> me ello es ellos que se quedan en lo que se llama irash lema, que es Yerushalayim, Jerusalén, un compuesto. De dos, dos palabras, una persona que tiene miedo a Shem de una manera completa, que si no le tiene miedo a nada más que a Shem. Ahora, merece, merece eh, atraer vuestra atención para que no, no os vayáis a dormir. ¿Qué es lo que quiere decir Me estoy saliendo un poco, pero es para, para despertaros un poco. Para que tome interés. ¿Qué quiere miedo? ¿Qué quiere miedo? <laughs> Más que miedo es conciencia, ¿no? No. ¿A dónde viene el miedo? ¿Por qué una persona le tiene miedo a algo? <laughs> ¿Desconocimiento? No. No creo que eso. Y el, miedo, kabod, y el, miedo, y el No. ¿No? no. no. no es una cosa muy importante claro. es un yesod un yesod en, en, en el judaísmo la base del judaísmo cada vez que tú vas a tomar placer de algo y tú no lo puedes justificar uh -huh. vas a tener miedo que sí si tú dice mira me voy a comer un chocolate porque me gusta un wafer de chocolate me encanta qué, qué sé no puedo tú dice mira pero después voy a estudiar un de después que estudiamos el Likutemos a ¿Entiendes? Fenomenal, sí, sí. no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tú, la idea, la idea tuya es cuál? Es tomar placer de este mundo para servir a Yem. No hay ningún problema. La Gemati al revés. Una persona no es un Ben Horín en la Misha Osek Batora. Y si una persona que verdaderamente tiene todos los días un Shiur importante, ah, no sí. estamos hablando de una male te eso. No, muy bueno, pero no. Estaba hablando de una persona como yo, estamos haciendo aquí, machacando, estudiando, aprofundizando. Eso hace que todo el día, todo lo que tú disfrutes en el día está justificado. ¿Por qué? Porque el propósito de todos los placeres que tú tomas es para poder estudiar Torah. Y eso hace que cuando tú tomas placer sí. de algo, siendo que. Siendo que la razón por la cual tú te estás distrayendo es para poder concentrarte y estudiar bien la torá y no te vayas a deprimir, todo está justificado. Por eso que no hay una persona libre más que el que estudia la torá Entonces te dice, ¿dónde se aprende eso? Porque está escrito, Jeruta la Lujot. Está escrito que las palabras no están escritas, sino están engravadas. Que si, cuando una persona estudia torá y le entra en el corazón de una manera profunda, y comprendo que eso es la verdad, que eso es el razón de Hashem. Como estamos haciendo Baruch Hashem con la ayuda de Hashem en el zehut de rabina, y el vuestro. Entonces esa persona puede justificarse, disfruta la vida, no tiene miedo. Pero cuando una persona disfruta y es un, un fin en sí mismo, el miedo es que te lo vayan a quitar ese placer. Ahí empieza el miedo. Ese es el miedo. Por eso tú vas a ver hoy en día en un mundo tan material hay tantas personas que tienen mil y una fobia. ¿Dónde vienen todas esa fobia? Es porque están disfrutando de algo y no pueden justificárselo a la nejáman. Entonces ellos están asustados, me vayan a quitar esto, me vayan a quitar lo otro. Eso te vuelve shalá. Finalmente la persona tiene miedo a todo. Ahora cuál es el miedo que te quita todos los miedos? El miedo de ayen. Eso es como el dolor. Una persona que conozca un poquito la ciencia del dolor, el único dolor que te duele es el dolor más fuerte. Tú no puedes tener dolor en dos sitios, ni en tres sitios, imposible. El, el cerebro no puede, no puede hacer registrar un dolor más que en un sitio. Lo que más duele que es lo que es el bolsillo. Ese es lo que más duele. Quiere decir, una persona que tenga un dolor en otro lado no sabe lo que es el dolor. Porque el único dolor que hay verdaderamente es el bolsillo. Tú pero puedes ser una tú, persona. Pero cuando tú ¿eh? hablas, de, cuando tú hablas de un, del miedo, que es? No se puede tener miedo a Dios. Puedes tener miedo a pecar, miedo a fallar, miedo a. a, a, a no sé, pero miedo a. Ni que por esas son, esas son enfermedades. Por ejemplo, una persona que no tiene fe, que él cree, vamos a poner, tú tienes un tío que tiene mucho dinero y esa persona te emplea. Tú dices, bueno, si me ella, yo me muero de hambre. Ya, ya tiene tu miedo de ese tío. Porque te puede ya. Él te sonríe, tú no le sonríes, tu mujer lo ve por la calle y no la hace así, te puede ya. ¿Qué le saludaste? ¿Te sonrió para atrás? No, me ignoró. Uf, a lo mejor me quiere ya. Eso se llama miedo. La persona que tiene fe en Ayem no le tiene miedo a nadie más que a Ayem. Que si él vive sin miedo. El miedo viene cuando la persona teme todo lo que no sea ayer. Ese es el miedo. Porque tú te crees, como estás tomando placer, o me lo quita, o me quita la paga, o me ella Ese es el miedo. O me ignora, o me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí, no sé dónde voy a ir. Bueno, ese es Pero el miedo. Hay, hay dos elementos. Hay un miedo material, que es lo que tú estás diciendo. Uy, Yo pierdo el trabajito y estoy perdido y entonces el, respeto, el miedo, el miedo el que nosotros le tenemos a Shem, tiene razón tiene es mucha así, razón y Oshua está respeto, haciendo una pregunta muy fuerte Oshua es un poeta y siempre lo diré: <laughs> filósofo filósofo el, el, corazón. Es el respeto a Shem no, no a... es filósofo te, te voy a decir una cosa hay un gran hacham que se llama Ribiakov Ribi Yaakov Marashi escribió el libro de Kabbalah muy profundo nació en Tetuán Ribiaacoma, Raji vivía en un cuarto tan chico que tenía que que dormir ve No podía dormir derecho porque no le cabía el cuerpo tan chiquitito, era cu como un buzón de teléfono. Tenía que dormir en un ángulo. ¿Por qué? Y no le importaba. La gente decía: ¿Pero ¿Pues tú cómo puedes vivir así? Y dice: A mí no me da ningún placer todo esto. Mi placer nada más es estudiar Torah un, un gran addic. Ah, 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 exacto. eso es por eso que Joshua hace buenas preguntas. El de Judy Ripyakoma está con él. Mira, Amén, qué así sea. Que Dios nos proteja y en el de Judy Ripyakoma nos saque de este caludo. Amén. Amén. Eh, hay, hay, en la persona, ¿por qué le debe tener miedo a Ayem? Porque Ayem te puede quitar todo lo que tú tienes. Ese es el verdadero miedo. Ay, bro. Ay bro. es el verdadero tú es el es el verdadero que... verdadero verdadero verdadero. No le no hay... no. tiene miedo a Hashem. Tú vives con mucho miedo porque tú te crees que este, el perro, te puede dar, te puede morder. Pero, pero eso es, es como el que está limpiando el espejo. Es lo mismo. A te bueno. mandó un perro, pero si tú le tienes miedo al perro, tú estás limpiando el espejo, estás perdiendo el tiempo. Lo que tú tienes que arreglar es por qué Hashem te mandó el perro. Es porque tú le tienes miedo a algo. El jobota le hobota te dice, la persona que le tiene miedo a algo, ley de vida, Hashem puso la naturaleza, eso se, se te hace un dueño a ti. A lo que tú le tengas miedo, viene a ser, tú te haces un esclavo a esa persona o, a, o al dinero o a lo que sea. Esa es la ley de la vida. Tú vas a verlo. Adú Si tú le tienes miedo a Hashem, tú no le tienes miedo a nadie. El, el COVID es el rey del mundo ahora mismo. Sí, porque, eh, porque las personas no le tenemos. Ahora, lo que, dijo ya, lo que dijo Joshua también es verdad. Hay un miedo muchísimo más grande que ese. ¿Cuál es el miedo? El miedo de hacer el ridículo. Es el verdadero miedo. El miedo este de que Hashem te vaya a quitar, eso no es nada. Eso no es un miedo. Eso es un miedo. Tú le puedes pedir perdón a Hashem, mira, pero viví toda una vida. Que sea una mentira, tú subías arriba y te tu vida, del primer día de tu vida hasta el último día, todo es mentira. Ese es el miedo. El miedo de hacer el papel del oso, hacer el ridículo delante de Hashem. Que toda tu vida viviste una mentira. Ese es el verdadero miedo que debe tener la persona. De la vergüenza que uno va a pasar para la eternidad. Quedarte una vida que es una mentira, apalancado. Para eso Hashem nos manda los tzaddikim, nos manda la Torah y las mismas. Pero bueno, ahora os desperté ya avisé. La diferencia, a el la, la sí. diferencia entre irá y pajad. No. Irá, tata, irá y la. Cantada. Pero ¿para qué utiliza la palabra pahad? ¿Para qué entró la palabra pajad en el, en el diccionario? Pahad es otra cosa. Hay cosas cerca hay cosas lejos, todo hay diferentes palabras, pero no nos vamos a meter en eso. Hay paja de cosas lejos o de cosas cerca, se utilizan diferentes palabras. Pero lo que estamos hablando aquí, la pregunta de Josué es, hay dos diferentes, hay un, hay un miedo físico y hay un miedo espiritual. El miedo espiritual hace es el papel del oso. En otras palabras, no comprende que lo que tú estás haciendo es limpiando el espejo. Que a ti te demuestre, tú vas ahí arriba y te dices, tú te pasado tu vida limpiando el espejo. En vez de quitarte las manchas y arreglarte, no comprendiste ni una palabra. Yo te mandé todo tipo de pistas y, y es que no comprendiste ni una palabra. Te pasaste una vida limpiando el espejo. Por mucho que limpies el espejo, nunca te va a quitar la mancha. Esa es la idea. Ese es el miedo, el verdadero miedo. Imagínate una persona que pasó una vida y suba ahí arriba y le dice, te queda así para atender Shemishmor lo ale, no es ese es el, la idea del estudio de la torah ya a Shem y quererlo porque como tú quieres a alguien entonces en el momento como ya hemos dicho si Hashem te demuestra cariño game over ya lo tienes ganado porque, porque tú quieres al que te quiera a ti las personas se alejan de Shem porque se creen que Shem les odia pero ¿cuál es la razón por la cual ellos piensan que Shem le odia es porque ellos odian a Shem si una persona verdaderamente quiere a no va a llegar a odiar a Yen. Y entonces siempre va a acercarse a Yen y comprender qué es lo que Yen le está diciendo, porque tiene fe que Yen es bueno y todo lo que le está haciendo es para ayudarle. Exacto. Entonces no tiene miedo. Bueno, vamos Exacto. a seguir. Entonces, esta es la idea de Irashalem. Irashalem es que una persona llegue a tener un miedo completo en todos los sentidos, en lo que es el Gashmiut y el Rohniut. Una persona se dedique nada más a comprender todo lo que Ayem le dice y tratar de arreglarlo lo que puede y pedir ayuda si no puede. Vamos a seguir. Ahora te dice aquí te dice aquí Vamos a seguir. Afalpi okay. sheyesh kama de kama afalpi ken me Bellirachalemali es de Kados Yamerlovez de Bejinat Kodesh. Ahora. Hay mucho de qué habla aquí, pero por el momento quiero adelantarme un poco en el texto hasta que tengamos... Alguna idea, por lo menos, del, del subject. Y luego iremos explicando con más profundidad. Ahora sigo. Vejal ze vejinata shemidvarach Que si este eján, nosotros ya sabemos, el tiempo de Milkan. es un sitio para que Hashem tenga presencia divina en un sitio donde no haya razón por la cual Hashem no esté ahí. Sí, una persona no se comporta como es debido no puede residir dentro de él dentro de su hogar pero aquí porque eso no es cabot pero aquí sí en el mishkan aquí sí puede ser un halcodesh y, y y tener dentro de, de las paredes de este Ejal Kodesh el cabot porque aquí no hay nada que contradiga el cabot ahora Hashem, que en el Zohar está escrito, Kad, Ati Yitro, cuando Yitro hizo Tejubá, que Deni te más de Kucha Ese día se hizo famoso y, y, y precioso, mucho cabot, hubo mucho, y le hizo mucho cabot a Kadosh Baruj Hu, que el Papa, o más grande que el Papa, porque ya el Papa no sé ni, parece que está en la cárcel, pero alguien más grande que el Papa que trató todas las religiones, la persona más grande que conocía toda la Abodazara y todo, y, yuf, y todo, dijo, yo traté todas las religiones, y la verdadera religión es en la Torah y Hashem y Baraj. Eso hizo Hashem, le dio un gran cabo a Hashem, hizo que Hashem tomara residencia en este mundo, como sabemos. Si una persona muy famosa que tenga mucho dinero hace teshuvah, todo el mundo dice, uff, si este que tan famoso hizo este que y sí que tiene que haber algo ahí si una persona que no tiene donde caerse muerto hace este Chubak dice bueno Sawag bueno no no tiene más nada que hacer que ser religioso este una persona que tiene de todo y lo deja y te dice mira yo dejo todo esto porque porque ayeme lo que tiene que haber algo ahí por eso para ser muy precioso una persona que esté muy lejos de él contra más lejos y a él más grande hace el nombre de ayeme en este mundo y más cabal esa es la idea del Zohar. Ahora miraremos. Es un pasuk en Tehilim de qué habla el pasuk? Si fruva goyimet kevodó que dice, vaya a contar a los goyim de mi cabón, de mi grandeza. Si aliedechem ekarvim etasmal el lo arrejokim por cuando esas personas famosas como Yitro se acerquen a Gantejubá eso es lo que le da Cabot a Hashem. Deja Cabot. ¿Y qué es lo que es el Cabot? Eso es el Ejal El Ejal es un sitio donde Hashem puede tomar echar ancla y tomar presencia divina. uvejaló y en su Jehal culó Ahí todo cuenta nada más que Cabot. Onda tome presencia divina en un hogar, pues tú lo que vas a escuchar nada más es el Cabot de Bueno. Vamos a marchar atrás un poquito aquí para comprender el pasuque que este en Tehilim de Jule. Ahora, ¿cómo hizo Yitrochuva, Te dice el Humash en Parayachemot: te dice así, Leajar se llama Itanisima Muflaim Shahulalashem, el Rashi a Israel, cuando él escuchó los milagros tan grandes que Kadoshwar Ujú le hizo al pueblo de Israel, tanto en Mitzray como en como matan Torah, Ju, dijo? Ahora yo sé. Hashem, Elohim. Porque Hashem es más grande que todos los demás dioses. Los demás dioses no tienen ningún poder comparado a eso. Clomar te dice ata a y si y si yadati. Yadati, más de ata si, mismo yo la persona que está tan lejos el el último gato si, el que está más lejos de ayer ahora después de esto quién puede no comprender que allí es gadol eso es lo que quiere eso es lo que dijo yitro se levantó y puso un, un YouTube por el mundo entero y dice ahora yo me doy cuenta que Hashem es eh, el más grande de todos los dioses, no hay nadie que se pueda comparar a él. Y yo por eso me voy a convertir y ya quedé casado con mi hija con Moshe Venu y luego voy a ir a recibir la Torah. Eh, ese es el, el lo que hizo Yitro, imaginaron. ¿Eh? Vamos a seguir. Ahora te dice eso tiene un rap que dice: Bueno, me voy a comprar de Rabbi no bueno Es un rap. Alguien le dijo que es bueno ponerse Rabbi Notam. Natural que se compre finalmente. O oh, me voy a dejar la barba a los peor. También natural. O voy a dar Natural. Ya a estudiar Rabbe Natural, porque es religioso. Abalcayer pero cuando yitró el hombre más lejos de la que de uyah va un me halele ta'yem va alabanzas al borey al borey d'baraj gilui kevod yem a mit halel bishutó mit payeta filule madregota nemujot de rejukot beyote que si sí, que tú tienes personas que no tienen ninguna esperanza ninguna esperanza de jamás volverse religioso porque están lo que se dice en Gehinnam, en este mundo, si se levanta una persona grande de Gehinnam, el, el, el jefe de la discoteca, y dice: Señores, yo me he dado cuenta que Hashem es el Dios más grande que hay en todo el mundo. ¿Cómo dice? personas que no van a ir a la Yeshiva a estudiar a estas tusa. ¿Por qué? Porque yo no. Unos vicios. nada más que lo mire y te asusta. Pelo rojo o verde o violeta, con argolla, aquí, ahí, todos lados, tatús. Pero cuando alguien se siente Shuvah, que está al mismo nivel que ellos, todavía más bajo, cuando esa persona se levanta, levanta todo, a todas esas gente con él. Y eso hace que personas que nunca llaman a Hashem, nunca hablan con Hashem, hijos de Hashem, por muy goy que sean, eso le da un gran placer a Hashem. Que va a haber un hijo que le diga a Hashem, por favor, mira, yo estoy en las mismas. Ayúdame, llamo un cabo, sácame de esto y me quiero casar, quiero tener hijos. Ahora me voy a Jerusalén, a estudiar Torah, y hacerse de acá, ayudar a los demás. Yo me quiero dedicar a ti, aunque sea un goy. Imagínate sí. el placer que le da a Yem. Te dice: Eso es lo, el placer más grande que se puede tener en este mundo. Que la persona que esté lo más lejos posible vuelva a Yem. Ahora te dice: Mechitut. Por eso te dice aquí: Que y Yitro, te dice el Zohar. As it Moshe Antes no. Moshe Rabbe no estaba ahí. Hizo, hizo el Mishkan. Pero el Mishkan. Tenía Shem presencia divina en el Mishkan. Pero te dice. Pero cuando volvió Yitro. Cuando volvió Yitro. Entonces en ese día. Fue verdaderamente el día. Que Hashem se hizo. Mejubar en este mundo. Esa es la. De ahí nace. Todo el, 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 el Baal Shubá Movement, el movimiento de Baal y esa es la idea del Baal El Baal fue, se puede decir, el que se salió de lo que es el, el mundo intelectual de la Yeshivot y lanzó que tenemos una obligación. Estaba en los tiempos de la Gemara, ya existía esto, aunque había un gran masloquete, si se puede atraer personas que están lejos o no. Finalmente, la mascarada que, que sin masloquete de la Gemara, si ustedes conocéis, pero en fin. El vino Baal en Top y con la Hasidut empezó de nuevo eso que abrir las puertas. todo, todo el que tenga hambre que venga y coma, como decimos en empresa No miramos a ver si tiene los zapatos sucios, o si tiene tatuajes o no. Tú tienes hambre, ven y come Por eso está basado sobre este Zohar, porque es para poner una sonrisa, para que las personas que estén lejos, no solamente que vengan, sino que tienen con ellos toda la tumba dentro de la que huyan. Ahora te dice aquí, esta que nosotros podemos pensar, según lo que está escrito. Vamos a ver, espero que, que tengamos línea. Entonces te dice aquí, no es así en realidad, porque nosotros, nosotros estamos acostumbrados a pensar que una persona que un obed abodazara es una persona como muyito. Sin embargo, voy a citar varias quemara. Lo hice Berremes, pero ahora lo voy a citar dentro del texto. Te dice, hay una gemará en Masejet Sotá y Masejet Nedarim. Varias gemarotas. Te dice lo mismo. Te dice, te dice así. Una persona que se enfade o que ande con la nariz hacia arriba, que tenga gaaba. Eso se considera como itro igual, como un Obed Abodazara. Si una persona tuas consigue, le enseña el licutemo hará una persona que se crea que algo y empieza a hablar como, como hablan, como estamos hablando nosotros. Entonces eh, conseguiste hacer un kituya bien grande porque persona hace Teshuvah, se va a traer toda su comunidad a que haga te también porque tiene influencia. Entonces te dice a esa persona también hay que hacer esfuerzo para enseñarle Torah. No es nada más hitro. Porque esa persona también un gobe da Te dice también, te dice así. Eh, a tal punto, con que es una persona que es un Talmijajá mismo, fue pues una persona que está enseñando en un colel también, pero tiene, se cree que algo, se cree que oh, yo soy un Talmijajá, yo soy muy inteligente. Sí, sí. Problema eso. Hasta, hasta tal punto que la camarada te dice así, enani bahu y ejolim la yo, yo no puedo vivir con ese en este mundo. Una persona que tenga cada abajo, me dice: yo y él, o él se va o yo me voy. Pero yo y él en este mundo no podemos vivir. Ahora te dice. Eh, También puede haber personas que se dediquen, aparte de la, de la Abodazara, al dinero. Toda su vida nada más que el dinero. Eso también se considera un tipo de Abodazara. Otro Yitro. Puede ser personas también, filósofos, que cuando te hablan, te meten todo tipo de tonterías. En el Shiur de Torah. Eso también se llama Abodazara. Todo lo que no sea, Emetle Amito, se considera Abodazara. Pues una persona que simplemente diga en público: Yo no creo en Dios. ¿Dónde está? Demuéstrame que Dios existe. Si Dios existe, ¿dónde estaba en el holocausto? Sí. Oh. Una misma traerlo para que traiga a todo ese tipo de personas dentro de la Torah. Vamos a seguir. Entonces te dice aquí: Y esto tiene una página de Siprupa que Kebodó. Ahora, este pasuk, en realidad, Rabenu te lo trae. Para que tú le cuentes a todas las personas que están lejos de Hashem el cabo de Hashem. Pero en el, en su, cuando David Amelech lo escribió, eh, ¿con qué propósito? Te dice así: te dice. ¿Sí? Está hablando cuando construyamos el templo, ahí se va a contar de la grandeza de Hashem. Ahora sabemos que hay una alhaja y todo es un goy y aquí te habla de querir ni una cosa y otra sabemos hay una alajá con alguien que venga a convertirse tú tienes que y no solamente seguro que tú no vayas ahí a, a convertir a ningún goy entonces aquí tú podrías pensar que algo que no que no cuadra porque en realidad nosotros no tenemos permiso de hacer una cosa así de ir a convertir al mundo entonces, ¿de qué está hablando aquí Rabin Entonces, hay un klal grande en Hasidut, en los libros de Rabin Todo esto que está escrito, un ger, no quiere decir un ger. Ger quiere decir una persona que está lejos de Hashem. Un ger normalmente es un judío que no guarda la Torah. Eso es un ger. Porque al no guardar la Torah, está lejos de Hashem, es un guer, como un goy. No se llama un ger también. Ahora, hay otra cosa también aquí, un Hidush muy bonito, que también está hablando de un goy, pero está hablando de un goy que viene a la puerta a pedirte. Te dice, ves tras ve tras ve. Tú le dices, mira, guarda la ciudad de Noah, para ti no esto. Tú dices, pero finalmente te dice, bueno, yo, por favor, ayúdame, enséñame a Torah porque me estoy. Yo conozco así, por ejemplo, en España hay muchos judíos así, que tienen nombres judíos y venían a la tienda a pedir, por favor, mira, yo no, no puedo dormir por la noche porque algo me dice que me tengo que convertir. Y digo, yo no sabía lo que sé, y se enfadaba conmigo porque se quedaban horas y se, como vamos a coger mal nombre aquí. La gente no va a entrar a comprar, nomás que quieren hablar contigo. Pero finalmente me di cuenta: cada vez que venía a hablar, sacaban la equipada de bolsillo se la ponía en la cabeza. Me dice: Yo me voy a convertir al judaísmo. A mí nadie me para. Me dice: Ve a hablar con el rabino. En Gilbertá dice: No, este no. Ese no es el tipo de rabino que yo quiero. Yo quiero una persona que me comprenda. Una persona que sepa que yo estoy desesperado. Yo tengo un alma judía me tengo que convertir. Si yo no me convierto, me parece que me voy a volver loco. Tienen que ser en de, de, del tiempo de los marranos, todo eso. Tienen nombres judíos. Seguro que son judíos. No, no, no hay, pero para comprender una persona así, no todo el mundo puede comprenderlo. El Rabbanuta aquí no sé si comprende personas así. Son personas que están. El que estudia Rabbanazma sí los puede comprender. Entonces te dice: hay un din en la Torah que te dice: Serme Batel Unisur, esto en, en, en el Yore de A. Ah que estudiaste algún de Shua Hanaruk, hay algo que se llama Patel Beshishim. Y si tú tienes algo, y, y, y si es Patel Berro, caché, tiene dos pedazos de carne, que son cayer un pedazo de cerdo, se mezclan, te puede comer los tres. ¿Por qué? Patel Berro. como un petín. Pero eso Todos no es dicen que... Beijin. ¿Eh? Eso no es Patel Beshishim. No, escúchate, te estoy explicando, espérate, ah. paciencia, Shua Yuai, como dicen los... Batel beshishim el tam. Si tú quieres quitarle el tam, tú tienes que ser batel beshishim. A menos que no sea algo que, que tiene mucho tam, entonces hay otra la Pero normalmente batel beshishim. Pero de derrapaná, minatorá, hat betre batel. Como el beddim, dos dicen que es culpable y uno dice que no es culpable. Ah, hay uno que dice que no es culpable, batel berro, como si no dijera. que si el roche te dice a tal punto. Que te puede comer el, el pedazo de cerdo también. ¿Por qué? Porque bate el berrón como si no estuviera ahí. No todo el mundo está de acuerdo con eso, pero todo el mundo está de acuerdo que si tira uno, nosotros decimos que ese uno es el que el cerdo. De la manera que lo quieras mirar, siempre hay una posibilidad que te va a comer el cerdo. Pero la Torah que te digo que el cerdo está prohibido, esa misma Torah te dice que si se mezcla con una mayoría, se vuelve un berrón, un en fin. No se lo diga a tu mujer porque no se va a creer. Pero, en fin. Pero ese es el Din. Ahora, Batel Beshishim es a le Batel y Sur berro jatjila. Tú no puedes tirar y decir, mira, tiene tu mujer. Escucha, se me cayó un pedacito de manteca en, en la dafina. Échale un poquito. Échale un poquito más de agua, de salsa. No, no puede. No puede bate batel isur le Entonces te dice, te dice, mi que hidush? que geonut. Te dice, bueno, lo mismo Si el Goy, que es un isur, no te viene, tú no podías buscarle para bate batel berro, para meterlo en el pueblo de Israel. Pero si se cayó y es batel berro, mutar en señal Torah. ¿Me comprendéis? Es un es Bien. Bien. El mecánico es el Aarón. ¿Eh? No. El... dijo Aarón, Aarón. Dijo, un careván la Tora. No un mecánico está smuele, un careván la Tora. Hasta unos cindy y abuela. ¿No? Exactamente, muy bien dicho. zona persona tiene que quedarse en un sitio harto y que vengan a ti. El problema es que a veces las personas no pueden subir la cuesta. Ay, Yeah. <laughs> Por eso es que rinach. mandó a Rabinas oh, el ascensor que lo hace subir, ¿no? Puedes poder repetir mismo, digo, toda la to, toda la Torá, todo lo que tú quieras. Un la Torá, tienes razón. Dice, Ani y cómo es eso, Ani la canción de Rabinasman. Ani pele, bishmati pele gadol. <laughs> ni los Y si yo soy un hombre pel, si el alef al revés, y si una, una cosa que va por encima de la naturaleza, al revés, porque el alef pero al revés. Y si yo soy una persona que como yo, no hay un en el mundo como yo, una llama como la mía no hay. Cuando rabin Nahman quiso nacer al mundo, el satán se puso delante ella, empezó a patalear. Y le digo, escucha, tú no puedes mandar rapinasman al mundo. sé ¿por qué no? Porque como lo mando, tu mundo va a ser de Yuba. Porque él no, tiene, él no tiene nada. Él se mete a donde sea, debajo de la mesa, para sacar los píos de ahí. Y una Torah tan fuerte y tan grande y un placer tan grande cuando te enseñe Torah, que, que es más placer que los placeres míos. Yo no puedo. Como cuando el mundo me mata, me quitas el trabajo. Entonces, ¿para qué me creas? Y dice Satán a su. Juego. Y dice, dice: Mira, todo lo que tú quieras, rapidísimo, más bien al mundo. Dice: Pero no puede ser. ¿Cómo, ¿Tú qué me mata? ¿Me vas a quitar el chapú? ¿Me vas a quitar el trabajo? Dice: Mira, piensa en algo. El satán fue y volvió y así. Y dice: Mira, pena. Dice: ¿qué, ¿En qué pensaste? Dice: Bueno, mándalo, pero déjame que yo haga el ridículo de él. Y está bien. Si, cuando tú te burlas de alguien y, y tiene éxito ese ridículo, un elemento de viejidad. La persona dice, bueno, eso es para sí. Entonces eso ya le da al satán algo para que pueda que quedar... no vuelva todo el mundo Pero la persona que tiene un poco de cabeza y ve que lo que es Rabinazhman no cae en la trampa a la hora del, del se hará. Sabe que Rabinazhman es una cosa, es un milagro, no es, no es una cosa normal. Eh, no, no hay, es que eh, no hay nada que no sabe increíble, no hay nada con la Torah que no esté en, 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 sabe toda la Torah o de cabo a rabo, increíble yo me quedo, me quedo a veces me quedo ante el libro oh, oh, oh. y es el poder que tiene, el poder de sacar a las personas y por eso es que es una cosa muy peligrosa cuando una tiene ese poder tú vas a ver quién te odia más que nadie, religioso los pillos son los que más de La Yamarat te dice: cuando una persona no está jaja, el amar le odia. Lo vimos en el Dafiomi. Lo vimos en el daf yomi, en hace mucho tiempo. Te dice: ¿Por qué? Porque es lo mismo que si tú te estás acostando con su prometida delante de él. ¿Por qué? Pues está escrito en la Torá. Toraz y Balanum, Moshe que Hilati Ako, Alti Cremoraya, <laughs> ela Oraza. Lo que adquirió la Torah. Entonces, cuando todo el mundo recibió la Torah en Sinai, todos tenemos una idea de qué es lo que es nuestra mujer. Cuando tuvo un Talmijajam y te da un Darush, se está acostando con mi mujer, te sabe todo. Entonces, él lo odia. Y la mujer del Talmijajam, la mujer del Amar, odia más al Talmijajam todavía, porque se siente como que. Este la conoce de una manera íntima, más que el marido. Pero hay un hidush El Hiddush, eso en es los tiempos de la quemara. Hoy en día, una persona que se toma en serio Hasidut o, o el Limud, de lo que estamos estudiando, es un Zohar Meforash. Pero tú le dices esto a una persona que está en un colero, una Yeshiva, que el kabot más grande que hay para kabot, Eso no, tú le dices que, que, que el papa haga de y dice, eso no puede ser la Torah. Demuéstrame está escrito eso. Pero, Pero eso es, eso es la verdadera Torah. Lo que pasa es que la persona no puede ver algo que le vaya al contra, porque eso va al contra de sus intereses. Pero la persona que verdaderamente quiere a Shen, quiere que todo, todos los elementos, hasta, hasta el goy más lejos, vuelva a Shem para que pueda ser dichoso, para que su padre pueda escuchar a su hijo que le esté pidiendo. Esa es la idea, la idea de alejar Kodesh. este, la idea de estudiar y enseñar Torah a un nivel que todo el mundo pueda reconocer a Yemen. Esa es la verdadera. ¿Qué es lo que atrajo a, 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 a Yitro a hacer Chubá? Ese otro vaytapé. Que sí si que vamos a ver que no es tan simple que Yitro se decidió. Si algún santique, Moshe Rabbeinu, estaba estudiando Torah. Por eso que el fuego de Moshe Rabbeinu. Y eso le cambió, le, le cambió, le hizo la... viaje No hace falta que usted te sientas tú cara a cara con alguien. El mero hecho que tú haces un gran esfuerzo para llegar a conocer la Torah y reconocer verdaderamente la verdad de Hashem, la Torah al 100%, ¿qué es lo que está diciendo la Torah? Eso está haciendo millones de y chuva en el mundo. Pone todo tipo de preguntas, hasta que el, el goy mismo se levanta, empieza a leer el periódico y dice, espérate un momentito, yo quiero... Yo quiero volver a Shem. Yo no, yo no puedo seguir así. Esto es todo mentira. ¿Por qué? Porque el, 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 la Torah cuando es Emet, cuando viene de Shemit Baraj, sin ningún interés, y si no tienes tú un interés otro más que el cabo de Shem, ese Emet abre todas las puertas. Todo el mundo quiere volver a Pero ¿quién te va a odiar? Ya no es el, el, no el, el Amadres, ya no es la mujer. Son los Talmidejan Jamim que te van a odiar. Porque le está quitando el trabajo tú. ¿Qué, ¿Qué hago yo ahora? Ya me encuentro sin trabajo. Bueno, viene el Machén, no entonces te hace falta trabajo. Sí, pero no puede ser. Es el jefe de los Meraguelim. Por eso que no quisieron entrar en Eres Israel. Dice, yo a Israel, remangarme las mangos para trabajar ahí en Eres Israel como todo el mundo. Yo quiero ser un príncipe fuera, en el desierto, en la yeshiva. Yo no, Rosy yeshiva, yo no. Es el pecado de los Meraguelim. La misma de cada judío y judío hoy en día. Es decir, yo me dedico a trabajar la tierra de Israel. ¿Qué es lo que trabaja la tierra de Israel? Yo no tengo gaba yo no tengo ni me tiro por los suelos, Hashem. Aunque me tenga que meter en el barro y ensuciarme y, y remangarme las mangas para que otros judíos vuelvan a Hashem, yo lo hago por el cabot. Yo no tengo ningún cabot. A mí no me hace falta ningún cabot. El cabot, pues te dice el pasuca aquí, si Perú va a que bodó. ve y empieza a contarle al mundo entero cuál es el cabot de Hashem. Y ahí pararemos.